El consejero de la oficina presidencial ucraniana, Mykhailo Podolyak, criticó en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X que algunos socios occidentales de Ucrania sigan sin permitirle utilizar las armas que le envían para golpear territorio de la Federación Rusa. Al negar a Ucrania el derecho a defenderse con todas las armas disponibles, Occidente actúa según lo previsto en Moscú. ¿Por qué? Se preguntó Podolyak, cuyo mensaje había aludido previamente a los ataques con artillería y misiles que Rusia lanza desde su propio territorio contra la región fronteriza de Kharkov y su capital homónima. Según Podolyak, estos ataques rusos están forzando a los residentes en la ciudad de Kharkov, la más grande de Ucrania después de Kiev, a marcharse de la urbe.